Hemos estado atendiendo durante todos estos días la emergencia que ha presentado por desbordamiento del río Pauto, 10 veredas que son afectadas por esta cuestión de inundación. Allí hemos estado durante estos días todas las unidades de bomberos allí pendiente de este sector de las inundaciones, llevando y sacando gente allí. Algunas están abrigadas en albergues aquí en el casco urbano, otras están en la escuela de Mata Larga, y así hemos estado trabajando fuertemente diariamente durante las 24 horas para estar pendiente de la comunidad de estos sectores.